Saludos, estudiantes, profesores y familiares. En el encuentro de hoy nos vamos a seguir compartiendo los conocimientos matemáticos. Pero hoy nos vamos a dedicar a sistematizar las operaciones con los polinomios y monomios. Entonces los invito a copiar el tema de la clase. ¿Qué operaciones estudiamos? Estudiamos la suma y resta de monomios y polinomios, la multiplicación de un monomio por un polinomio y la división de un polinomio entre un monomio. Entonces, comencemos el encuentro de hoy recordando la suma y resta de polinomios. Veamos el video que ahora le vamos a ofrecer. Quiero platicar de uno de mis temas favoritos, la suma y resta de monomios. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término, así como este. Vamos a ver las partes de un monomio. Son el signo, el coeficiente, que es el número 2, la parte literal o variables, que en este caso son a y b, y el exponente, que en este caso es 2. Recordemos que un monomio es un solo término. Aquí tengo menos 5m a la séptima, a cúbica, 35b cúbica, 4x cúbica, 3x a la sexta potencia, menos 7w cuadrada, x a la sexta potencia, y cúbica. Todos estos son ejemplos de monomios. Los términos semejantes son aquellos monomios que están acompañados por la misma literal elevada a la misma potencia. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo 5x y 6x. Como te puedes dar cuenta, tienen la misma literal, o sea, la misma letra, y elevada a la misma potencia. Por lo tanto, son términos semejantes. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo 4x cuadrada y 5x cuadrada. Como te puedes dar cuenta, tienen la misma literal elevada a la misma potencia. Por lo tanto, son términos semejantes. Aquí tengo 7b a la quinta potencia y 12b a la quinta potencia. Como te puedes dar cuenta, tienen la misma literal y están elevadas a la misma potencia. Por lo tanto, son términos semejantes. Aquí tengo 4x y 7m. Como te puedes dar cuenta, tienen literales diferentes. Por lo tanto, no son términos semejantes. Aquí tengo 8mn cuadrada y 5m cuadrada n. A pesar de que tienen las mismas literales, están elevadas a diferentes potencias. Por ejemplo, aquí la m está elevada a la primera potencia y acá está elevada a la segunda potencia. Aquí la n está elevada a la segunda potencia y acá está elevada a la primera potencia. Por lo tanto, no son términos semejantes. Ahora sí, vamos a ver unos ejemplos de suma y resta de monomios. Aquí tengo 4m más n más 5m más 2n. Recuerda que solo podemos sumar los términos semejantes, o sea, las m's con las m's y las n's con las n's. Empiezo en orden alfabético. En el alfabeto, primero está la m, así que me voy con las letras m. 4m más 5m son 9m, y una n más 2n son 3n. Por lo tanto, nuestro resultado final es 9m más 3n. ¿Ya te diste cuenta? Sumé los términos semejantes. ¡Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo 6a más 4b más 5c más 10a más 3b más 4c. Voy a sumar los términos semejantes en orden alfabético. Empiezo con la letra A. 6a más 10a son 16a, 4b más 3b son 7b y 5c más 4c son 9c. Por lo tanto, nuestro resultado final es 16a más 7b más 9c. ¡Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo 5x menos 3y menos 2y más 5x menos 10y menos 2x. Voy a sumar los términos semejantes en orden alfabético, así que empiezo con la x. 5x más 5x son 10x menos 2x, 8x. Ahora con las letras y. Menos 3y menos 2y son menos 5y, menos 10y son menos 15y. Por lo tanto, nuestro resultado final es 8x menos 15y. Vamos a ver otro ejemplo.
Aquí tengo 5a más 3a cuadrada menos 3a más 3b menos 5a cuadrada menos 7b más 8b cuadrada. Empiezo con los términos semejantes en orden alfabético, los cuadráticos primero. Así que empiezo, 3a cuadrada menos 5a cuadrada nos da menos 2a cuadrada. Ahora con las letras b, que estén elevadas al cuadrado, 8b cuadrado. Y como no hay ninguna otra b cuadrada, se pasa exactamente igual abajo, más 8b cuadrada. Ahora con las letras a, 5a menos 3a son 2a. Ahora voy con las letras b, 3b menos 7b me da menos 4b. Por lo tanto, nuestro resultado final es menos 2a cuadrada más 8b cuadrada más 2a menos 4b. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver nuestro último ejemplo. Aquí tengo 8x cuadrada más 7 más 11x cúbica más 3x menos 5x cuadrada menos 7x más 8x cúbica más 10. Lo primero que voy a hacer es sumar las x que tengan mayor potencia. Con la potencia más grande. Así que empiezo con 11x cúbica más 8x cúbica y me da 19x cúbica. Ahora voy con las x cuadradas, así que sumo 8x cuadrada menos 5x cuadrada, que son 3x cuadrada. Ahora voy con las x, 3x menos 7x me da menos 4x y los números que no tienen ninguna literal al final, así que 7 más 10 me da 17. ¡Facilísimo, ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios, ¿podrás resolverlos? No te preocupes si no has podido copiar todos estos incisos. Lo importante es haber copiado por lo menos uno, porque en tu libro de texto aparecen muchos ejercicios de este tipo que puedes resolver en casa. Entonces, vamos a resumir el procedimiento para suma y resta de polinomios o monomios. Recuerda, lo primero es reducir los términos semejantes. Y por supuesto, aplicar la ley de los signos con números racionales para luego obtener la respuesta. Aquí en el video quedó muy claro cómo hacerlo. Continuamos entonces con el procedimiento de la multiplicación ahora de un monomio por un polinomio. Te invito entonces a que escuches bien y estés atento a todos los ejemplos que se le van a presentar. Veamos el video. Vamos a ver cómo se multiplica un monomio por un polinomio. Para ello, vamos a usar la propiedad distributiva de la multiplicación. ¡Veamos! La propiedad distributiva nos dice que este término va a multiplicar a cada uno de los términos dentro del paréntesis. ¡Veamos! Primero, va a multiplicar al primer término. Después, al segundo término y por último al tercer término. ¡Excelente! Como vemos, este término ha multiplicado a cada uno de los términos dentro del paréntesis. Muy bien, sabiendo esto, veamos algunos ejercicios. Aquí, como vemos, tenemos un monomio que está multiplicando a un polinomio de tres términos. Y según la propiedad distributiva, este monomio va a multiplicar a cada uno de los términos del polinomio. ¡Veamos! ¡Muy bien! Entonces, primero multiplicamos el monomio con el primer término del polinomio. Aquí tenemos 4x a la cuarta multiplicado por 3x al cuadrado. Y como nos damos cuenta, esto es una multiplicación de monomios. Y nosotros ya sabemos cómo multiplicar monomios. Primero se multiplican los coeficientes. 4 por 3, 12. Y ahora multiplicamos las partes literales, agrupando variables iguales. X a la cuarta por x al cuadrado. Esto es igual a la misma base elevado a la suma de sus exponentes. 4 más 2, 6. Y ahora multiplicamos el monomio
con el segundo término del polinomio. Primero multiplicamos los coeficientes. 4 por más 2 más 8. Y ahora multiplicamos las partes literales agrupando variables iguales. Aquí, como sabemos, el x tiene como exponente a la unidad. Por lo tanto, x a la cuarta por x será igual a la misma base elevado a la suma de sus exponentes. 4 más 1, 5. Y por último, multiplicamos el monomio con el último término. Multiplicamos los coeficientes. 4 por menos 6, menos 24. Y ahora multiplicamos las partes literales, agrupando variables iguales. Y como vemos, el menos 6, como es un término independiente, no tiene parte literal. Por lo tanto, x a la cuarta no tiene con qué agruparse. Entonces, queda igual. X a la cuarta. ¡Excelente! Y este es el resultado de la multiplicación de este monomio por este polinomio. Ahora resolvamos el siguiente ejercicio. Aquí, como vemos, tenemos a este monomio que está multiplicando a este polinomio de 4 términos. Entonces, este monomio multiplicará a cada uno de estos 4 términos. Primero, lo multiplicamos con el primer término. Multiplicamos los coeficientes. 7 por 4, 28. Y ahora multiplicamos las partes literales, agrupando variables iguales. Al cuadrado por a la quinta. Esto es igual a la misma base elevado a la suma de sus exponentes. 2 más 5, 7. B al cubo por b al cubo es igual a b elevado a la 6. Y ahora multiplicamos el monomio con el segundo término. Multiplicamos primero los coeficientes. 7 por más 2 más 14. Y ahora multiplicamos las partes literales agrupando variables iguales. Al cuadrado por al cuadrado es igual a a elevado a la cuarta. Y como vemos, el b al cubo no está agrupado, por lo tanto, queda igual. B al cubo. Y ahora multiplicamos con el siguiente término. Multiplicamos los coeficientes. 7 por menos 3, menos 21. Multiplicamos las partes literales, agrupando variables iguales. Como vemos, al cuadrado no está agrupado, por lo tanto, queda igual. A al cuadrado, b al cubo por b a la sexta es igual a b elevado a la suma de sus exponentes. 3 más 6 es 9. Y por último, multiplicamos con el último término. Multiplicamos los coeficientes. 7 por menos 5, menos 35. Y ahora multiplicamos las partes literales. Y como nos damos cuenta, el menos 5 es un término independiente. Por lo tanto, no tiene parte literal. Entonces, la parte literal del monomio no tiene con qué agruparse. Entonces, queda igual. Al cuadrado por b al cubo. ¡Excelente! Y este es el resultado de la multiplicación de este monomio por este polinomio. Resolvamos el siguiente ejercicio. Aquí tenemos a este monomio que está multiplicando a este polinomio de 3 términos. Por lo tanto, multiplicará a cada uno de estos 3 términos. Primero, lo multiplicamos con el primer término. Multiplicamos los coeficientes. Menos 5 por menos 2 más 10. Y ahora multiplicamos las partes literales agrupando variables iguales. Aquí, como sabemos, el p tiene como exponente al 1 y por lo tanto p por p a la 5 es igual a p
elevado a la suma de sus exponentes, 1 más 5, 6, q al cuadrado por q a la 7, es igual a q elevado a la 9. Y ahora lo multiplicamos con el segundo término. Multiplicamos los coeficientes. Menos 2 por menos 2, más 4. Multiplicamos las partes literales agrupando variables iguales. P a la sexta por P a la quinta es igual a P elevado a la suma de sus exponentes. 6 más 5, 11. Y como vemos, Q elevado a la 7 no está agrupado, por lo tanto, queda igual. Q elevado a la 7. Y por último, multiplicamos el monomio con el último término. Multiplicamos los coeficientes. Más 6 por menos 2, menos 12. Multiplicamos las partes literales, agrupando variables iguales. Y como vemos, P a la quinta no está agrupado con otro término, por lo tanto, queda igual. Q por Q a la 7 es igual a Q elevado a la 8. ¡Excelente! Y este será el resultado de la multiplicación de este monomio con este polinomio. Hardcore time. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Aquí, como vemos, tenemos este monomio que está multiplicando con esta expresión algebraica de tres términos. Entonces, multiplicará a cada uno de estos términos. Primero, multiplicamos el monomio con el primer término. Multiplicamos los coeficientes. 2 tercios por 6. Lo multiplicamos de forma separada para verlo con mayor claridad. 2 tercios por 6. Como vemos, podemos simplificar. Tercia de 3, 1. Y tercia de 6, 2. Ya no podemos simplificar más. Por lo tanto, la respuesta será 2 por 2, 4. Y en el denominador queda el 1. 4 entre 1, 4. Muy bien. Entonces, 2 tercios por 6 es igual a 4. Y ahora multiplicamos las partes literales, agrupando variables iguales. A la cuarta por a a la menos 1 es igual a la misma base elevado a la suma de sus exponentes. 4 más menos 1, 3. B al cubo por b al cuadrado es igual a b elevado a la 5. Y ahora multiplicamos el monomio con el siguiente término. Multiplicamos los coeficientes. 2 tercios por menos 1 medio. Lo multiplicamos de forma separada para verlo con mayor claridad. 2 tercios por menos 1 medio. Simplificamos. Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. 1 por menos 1, menos 1. Y 3 por 1, 3. Menos 1 tercio. Muy bien. Entonces, 2 tercios por menos 1 medio es igual a menos 1 tercio. Y ahora multiplicamos las partes literales agrupando variables iguales. Y como vemos, a la cuarta no está agrupado, por lo tanto queda igual. A la cuarta y b al cubo por b a la 9 es igual a b elevado a la 12. Y por último, lo multiplicamos con el siguiente término. Multiplicamos los coeficientes. 2 tercios por menos 12. Lo multiplicamos de forma separada. 2 tercios por menos 12. Simplificamos. Muy bien. Entonces, 2 tercios por menos 12 es igual a menos 8. Y ahora multiplicamos las partes literales agrupando variables iguales. Y como vemos, en este monomio tenemos las variables a y b. Y en este, las variables c y d. Por eso no se pueden agrupar. Por lo tanto, no se puede reducir más. Entonces, estas variables quedan igual. A la cuarta por b al cubo multiplicado por c y d. ¡Excelente! Y este es el resultado de la multiplicación
de este monomio con esta expresión algebraica. Espero que hayan entendido este procedimiento. Esto ustedes lo estudiaron en este curso. Además, en los encuentros anteriores, en la etapa anterior, también hablamos de este proceder. Pero entonces vamos a reducir el procedimiento, vamos a simplificarlo. La multiplicación de un monomio por un polinomio. Primero aplicamos la propiedad distributiva, luego la propiedad de potencia de producto de bases iguales, que estuvo muy bien explicada en el video. Después reducimos los términos semejantes, si es necesario, pero teniendo siempre en cuenta la ley de los signos con los números racionales. Observen ustedes cómo habían números con signos diferentes y números con signos iguales, y por tanto había que aplicar la ley de los signos que estudiaste en la primera unidad. Te propongo entonces ahora ver cómo es el procedimiento de la división de un polinomio entre un monomio. Muy rapidito, porque esta la dominas bastante bien. Veamos el video. ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es división de un polinomio por un monomio. Y vamos a realizar el siguiente ejercicio. Cada uno de los términos del numerador lo vamos a dividir por el monomio, que es menos 3a. Vamos a empezar. Tenemos 7a al cubo b entre menos 3a. Primero vamos a aplicar ley de signos, ya que es una división. Este término, como no se le ve signo, indica que es positivo. Más con menos es igual a menos. Ahora, 7 entre 3, como nos da decimal, lo escribimos exactamente igual. 7 entre 3. Ahora vamos a dividir las variables. A al cubo entre a. Esta, como no se le ve exponente, indica que es 1. Vamos a aplicar leyes de los exponentes. Escribimos la letra que es a y vamos a restar los exponentes. El exponente del término de arriba menos el exponente del término de abajo. 3 menos 1 es igual a 2. Ahora b. Pero b nada más está en el término del numerador. En el del denominador no está. Por lo tanto, lo escribimos igual. B. Continuamos. Ahora tomamos el segundo término del polinomio y lo dividimos por el monomio. Primero aplicamos ley de signos. Más con menos es igual a menos. Ahora dividimos los coeficientes. 3 entre 3 es igual a 1. Pero cuando es coeficiente 1, no es necesario escribirlo. Ahora dividimos las variables. A al cuadrado entre A. Esta, como no se le ve exponente, indica que es 1. Vamos a aplicar para esto leyes de los exponentes. Escribimos la base que es A y restamos los exponentes. El exponente del término de arriba menos el exponente del término de abajo. 2 menos 1 es igual a 1. Quiere decir que esta letra tiene exponente 1. Pero cuando es exponente 1, no es necesario escribirlo. Ahora b al cubo. Pero esta b nada más está en el numerador. Entonces la escribimos igual. B al cubo. Seguimos. Ahora tomamos el tercer término del polinomio y lo dividimos por el monomio. Primero aplicamos ley de signos. Menos con menos es igual a más. Dividimos ahora los coeficientes. 6 entre 3 es igual a 2. Ahora dividimos las variables. A entre A. Como es la misma letra y cada una tiene exponente 1, ya que no se les ve, se cancelan. Por lo tanto, nada más nos quedan las variables que tenemos acá, que es B al cuadrado C. Entonces, para concluir, esto que tenemos aquí es el resultado de realizar esta división. Bien, has podido observar el procedimiento para dividir un polinomio entre un monomio. Vamos a recordarlo muy rapidito. En la división aplicamos el algoritmo de división que ustedes conocen. Luego, la propiedad de potencia de cocientes de bases iguales, que es cuando el video hacía referencia a una propiedad de los exponentes, no es más que esta propiedad de las potencias. También aplicamos, si es necesario, la reducción de términos semejantes y siempre teniendo en cuenta la ley de los signos con los números racionales. Para terminar el encuentro de hoy, te propongo que en casa puedas realizar los siguientes ejercicios. El ejercicio 2 de la página 419 de tu libro de texto y el ejercicio 3 también de la misma página. Bien, en estos ejercicios vas a poder aplicar los procedimientos que hoy estuvimos sistematizando y además lo vas a poder ir combinando. Entonces, les propongo que todos de manera rápida y organizada en casa
resolvamos los ejercicios, pero tengamos en cuenta las medidas higiénicas para combatir el COVID-19. Recuerda lavarte bien las manos y usar el nasobuco cuando salgamos de casa. Sin más, me despido de ustedes. Hasta un próximo encuentro.